y no me queda más que asumir esa responsabilidad de no alertar a los chicos de que estuviéramos para evitar las contras. Quizás el problema vino que duró poco la ventaja. El equipo se encuentra con el 0-1. Si hubiera podido aguantar más tiempo con ese marcador, ¿hubiera sido un partido distinto? El hubiera no existe en el fútbol. Yo creo que ellos también adelantan bien a los carrileros, nos empiezan a sacar centros y empiezan a tener mayor movilidad. Nosotros no subimos cómo contrarrestar esa parte. Y después, te reitero, en dos pelotas paradas, en un partido, te lo voy a decir, me pueden decir que como parejo terminando 3-1, perdiendo 3-1, ¿no? Tampoco le voy a quitar mérito al Burros, que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo de sus jugadores, y nada, acá asumí la responsabilidad de que hoy no estuvimos nada bien. Ha habido muchos cambios respecto al equipo del último partido. Sí. ¿Buscabas alguna cosa en concreto? ¿Era por repartir esfuerzos? Repartir esfuerzos. Veníamos había la gente que no jugó hoy un poco. Venía con mucha carga de trabajos, llevaban casi 11 partidos, por ahí no pude menear a Mar, que también traía una carga complicada. En esa carga, Joaquín se me lastimó el partido pasado, entonces quisimos, hablando con todos, cuerpo técnico y todos, decimos que teníamos que ir más o menos compensando en esta jornada doble los que venían teniendo más minutos. Y bueno, te reitero, al final tú tienes que tomar decisiones, hay veces que te salen, pero hay veces como hoy que no nos salió. Ahora el equipo va a tener más días para preparar el siguiente partido, a diferencia de esta semana. ¿En alguna cosa en la que quieras hacer especial hincapié, en algo en lo que haya que mejorar más? Cuando pierdes, ¿cómo me dijiste que te llamabas, perdón? Alex, tienes que mejorar en todo, ¿no? Así es la realidad. Tampoco te voy a mentir, cuando pierdes y viene una derrota como esta, no, tu cabeza ahorita no encuentra ideas, tienes que ir el viaje ahora a Huesca, tienes que reflexionar muchas cosas, pero realmente no hay nada que rescatar, la verdad, te soy tan franco. ¿Algo más? Buenas noches. Hola, buenas noches. Roberto Mena del Diario de Burgos. Yo no sé si le ha sorprendido algo del Burgos. Ha habido 5 cambios con respecto al partido de Oviedo. Ha habido jugadores que incluso no solían jugar, como Alarcón. No sé si le ha sorprendido el Burgos o era algo, ha sido el equipo que se esperaba. Yo creo que, primero, el míster está haciendo un gran trabajo. Es un equipo que tiene mucho orden, mucha intensidad. Sabe manejar bien las facetas del juego, cuándo tiene que salir a presionar y cuándo salirte rápido en el fútbol directo, en las transiciones defensa-ataque. No me sorprendió. Me puede sorprender que esperaba a ciertos jugadores que había visto contra el Oviedo y que no jugaron hoy, pero también yo creo que el míster, aprovechando, son jornadas dobles, si te vas dando cuenta, cada partido está saliendo un jugador lesionado en los diferentes partidos que hay, y eso, bueno, uno como míster tiene que estar al pendiente, hablando con los fisios y con los doctores. Pero nada, yo creo que no me sorprende. Este, reitero, es un buen equipo, que juegan bien en bloque y saben a lo que juegan. ¿Algo más? Gracias.